¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos. ¿Listo? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está su mamá? Ahí está su mamá. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un viaje para allá. Hoy día hemos salido, pero nos hemos demorado porque estamos encargando frazadas, estas packs para las alpacas, pacas. Estamos viendo lo que es medicina, lo que es ropa, para traer también para nuestros hijos, ¿ya? Entonces, el día de hoy he venido, acá está el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ya tomando en cuenta los próximos triajes que hay, pero ahorita tenemos que resolver el problema. El día de hoy ya ha llegado a Juliaca un cargamento de ayuda, de lo que son frazadas, ropa, alimentos para los animales, medicinas, el día de, también alimentos enlatados para la gente que está ahorita vulnerable, y el día de mañana vamos a continuar trayendo cosas y vamos a enviarlas por tierra, porque hacer por helicóptero no alcanzaría el tiempo. Entonces necesitamos aprovechar la carretera que todavía está transitable, me parece, hasta Maquisani, ¿no? Nos hemos colapsado con maquinaria porque tenemos algunas trochas, pero todavía apertura, presidente. Pero llega hasta Maquisani. Ya, entonces por lo menos hasta Maquisani avanzamos con los vehículos y de acá hacia los distritos veremos cómo hacemos llegar. Tenemos que trabajar juntos, señor alcalde, con la maquinaria, con la región, de tal manera de llevar la ayuda a la gente que más lo necesita. Ese es el mensaje que traía ahora. Voy a retornar el día de mañana. Nuevamente estamos viniendo con más ayuda, con más ministros. Vamos a venir para atender las zonas más vulnerables de Carabaya, de Macusani. Sin duda hay una situación crítica aquí en la región de Puno. Usted ha sobrevolado y ha visitado algunas zonas seguramente más afectadas de esta región por el frío intenso y por la nieve que está cayendo. ¿Qué es lo que ha podido observar? Bueno, lo que hemos observado es un problema para los agricultores, para los alpaqueros, producto de del friaje que está matando, ha matado una importante cantidad de ganado lanar. Se están requiriendo también medicinas y vacunas para las personas, los adultos mayores y los niños. Necesitamos también llevar lo que es frazadas, ropa, abrigos para la población en general, particularmente los distritos de Carabaya, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Y justo estamos coordinando con Mauricio Rodríguez, su presidente regional de Puno, que nos está proveyendo las movilidades, está poniendo también pacas para alimento de ganado. Vamos a juntar este esfuerzo, vamos a juntar también el esfuerzo de defensa civil, el general Murgueitio, jefe de defensa civil, se ha quedado en Macusani, organizando lo que va a ser el día de mañana la llegada de más material. El día de hoy debe estar llegando un Hércules procedente de Lima y vamos a enviar, vamos a hacer más viajes para transportar todo este material por vía terrestre en lo posible. Estamos aprovechando que las maquinarias de la región y de los gobiernos locales están también haciendo una labor de limpieza de la carretera. Ahora, presidente, el tema de los niños, que es preocupante, hay muchos niños con infecciones respiratorias. ¿En este caso el Ministerio de Salud también estará apoyando? Por supuesto, ya el MINSA está apoyando en los centros de salud y hospitales que tenemos en la zona de Carabaya. Estamos trabajando con el gobierno regional también para poder apoyar con lo que es medicinas y vacunas para nuestros hijos. Ahora, en el tema de los animales también se está trayendo, entendemos, pacas de heno para que puedan ayudar. Sí, son pacas de avena, avena y otros productos que es lo que normalmente se utiliza acá. El gobierno regional está proveyendo 3.000 pacas, el gobierno central también va a poner 3.000 pacas más.
y todo eso vamos a llevarlo en este viaje. Esperemos que con eso podamos de alguna manera solucionar los problemas. Sabemos que faltarán más, haremos el esfuerzo de traer más. Estamos a la espera de la declaratoria de estado de emergencia, sí. previo pedido del gobierno regional, para que pueda tanto el gobierno regional como los alcaldes hacer uso de esa facultad para poder hacer las adquisiciones que crean convenientes. Se va a analizar esa situación entonces para declarar la emergencia. Listo, ya está. Entonces ya acá ya tenemos la solicitud del estado de emergencia. Y esto, inmediatamente, esta noche vamos a hacer un consejo de ministros virtual para poderle dar el requerimiento del caso. ¿Mañana regresa usted a esta...? Mañana vamos a regresar, vamos a ir con más ministros. Ahora hemos venido con el ministro de Vivienda. Con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que vea, tenemos dos tambos en esa zona que están funcionando. Tenemos que utilizar estos tambos como puntos de apoyo también para ayudar a la población de Macusani, pero a la población sobre todo de las aldeas, del área más rural, ¿no? Presidente, de repente un llamado también a las personas de buena fe, hay empresas privadas que también se comprometen en este tipo de situaciones. Hemos hecho este llamado, ya hay bastantes empresas, varias empresas del sector privado que van a aportar, estamos llevando también alimentos enlatados para proveerles también a las familias. Además de eso también, vamos a traer también motores o grupos electrógenos para proveer electricidad, poder proveer todo lo que nos puede dar el grupo electrógeno en cuanto a alumbrado, calor, etc. ¿No? Muchas gracias al presidente de la República, Ollanta Humala.